Luis Fernando María Zacarías de Orleán y Borbón nació un 5 de noviembre de 1888 en Madrid, España, y fue el segundo hijo del infante Antonio de Orleans, duque de Galiera, y de la infanta Eulalia, hija de la reina Isabel II de España. Fue nombrado infante de España por decreto de su tía, la reina regente María Cristina, un día antes de su nacimiento. El matrimonio de sus padres fue una auténtica farsa. No se soportaban y cada uno acabó yendo por su lado hasta que llegó la separación oficial en 1900. Luis Fernando, por tanto, careció de un ambiente familiar y de manifestaciones de cariño por parte de sus progenitores, más preocupados por sus amantes que por sus hijos. Para apartarle de los conflictos entre sus padres, fue enviado junto a su hermano mayor Alfonso a estudiar en Inglaterra en el Beaumont College, un colegio dirigido por jesuitas. Transcurrieron los años, las relaciones de Luis con su padre eran inexistentes y con su madre, la infanta Eulalia, eran cada vez más turbulentas. Luis, a quien gustaba el mundo de la farándula, quería ser actor, pero su madre consideraba que lo mejor para su hijo era sentar la cabeza e iniciar una carrera militar. Por otra parte, la infanta Eulalia no aceptaba la manifiesta homosexualidad de su hijo y se negaba a reconocer lo que para todo el mundo era evidente, ya que era muy amanerado en sus gestos. Luis era un espíritu libre, había salido igual a su madre, y no estaba dispuesto a doblegarse ante nadie, y si tenía que nadar en contracorriente, simplemente lo haría. Se instaló en París y se convirtió en el invitado constante de todas las exclusivas fiestas de alta sociedad parisina. Era simpático y mundano, transgresor en todas las facetas de su vida y bailaba el tango como nadie. Cobraba por asistir a algunos eventos y conseguía que sus adinerados amigos le fueran financiando sus caprichos. Fue relaciones públicas del Hotel Marigny, un antro sadomasoquista gay visitado, entre otros famosos, por Proust. También consumía cocaína, la sustancia que hacía furor en el París de la Belle Époque. Luis hacía gala de su vida disipada y de su homosexualidad, tal vez motivo por el íntimo deseo de molestar a sus ilustres familiares. Se cuenta que en una ocasión acudió a un baile de máscaras totalmente pintado de azul, con un gran turbante y medio desnudo, montado sobre un elefante rodeado de efebos. Le encantaba que le llamaran el rey de los maricas. Junto a su amigo y amante Antonio de Vasconcelos, un portugués tan disoluto como él, protagonizó un episodio que le costaría la expulsión del país galo. En una noche de fiesta, un marinero bien parecido, al que Vasconcelos y él habían invitado a participar en una orgía, murió durante el desenfreno pasional. Se llegó a hablar de sobredosis, de estrangulamiento e incluso de mutilaciones. El caso es que, según se dijo, Luis y Vasconcelos envolvieron el cadáver en una manta, acudieron a la embajada portuguesa y más tarde a la española, pero sin conseguirlo. Finalmente, la policía francesa se hizo cargo del difunto. Tanto el embajador español como el Ministerio de Asuntos Exteriores intentaron que el hecho pasara desapercibido, pero las autoridades francesas acabaron expulsando a Luis Fernando de Francia. Al enterarse Alfonso XIII de este episodio, montó en cólera y decidió privar a Luis de su condición de infante y prohibirle la entrada a España. La indignación de Luis se llevó a escribirle una dura carta a su primo diciendo, entre otras cosas, «He nacido y moriré infante de España, como tú has nacido y morirás rey de España». Mucho tiempo después de que tus súbditos te den la patada que te mereces. Posteriormente se mudaría a Portugal, aunque en una ocasión intentó pasar a España disfrazado de mujer, pero fue descubierto y detenido por la policía al encontrarle en posesión de gran cantidad de cocaína. Por tal motivo se le prohibió el paso por la frontera. Con dificultades económicas para seguir llevando el tren de vida al que estaba acostumbrado, llegó a traficar con drogas para salir de algún apuro. Finalmente, y considerando que ya tenía más de 40 años, decidiría que la solución sería casarse con una mujer adinerada y se decidió a buscarla. En 1929, la prensa publicó que don Luis Fernando estaba comprometido con Marbelle Guillemin-Cuvier,
una actriz de Broadway y la antigua esposa de William H. Reed, un magnate del acero. El matrimonio nunca llegó a celebrarse. Pero encontró su esposa en la persona de Marie Charlotte Constance, princesa viuda de Broadway, de 32 años mayor que él y dueña de una inmensa fortuna que incluía el castillo de Chaumont en la orilla del Loira. El anuncio de la boda constituyó un gran escándalo. La familia de Marie intentó paralizar la unión y pusieron el asunto en manos de los tribunales alegando locura. Pero los psiquiatras que evaluaron la salud mental de Marie concluyeron que no había motivos para considerar que la señora Say no estaba en sus cabales. Se casaron por lo civil en septiembre de 1930 y en octubre se celebró la ceremonia religiosa en la Catedral de San Siro, en Sanremo, Italia. Luis Fernando tenía 41 años, mientras que Marie, su esposa, contaba con 72. Gracias a su esposa, Luis pudo volver de nuevo a París, instalándose en la casa de ella. Luis Fernando gastaba el dinero a manos llenas y poco a poco la fortuna de Marie se fue consumiendo hasta el punto de que tuvo que desprenderse de su maravilloso castillo de Chaumont. Ese fue el momento que Luis aprovechó para abandonarla. Luis Fernando intentó obtener el divorcio de Marie para volver a contraer nupcias con otra rica heredera, Thelma Atebieri. Pero al enterarse la familia de ella, estos lograron cancelar la boda dándole al infante una considerable cantidad de dinero para que se alejara de ella. Había estallado la Segunda Guerra Mundial. Luis se encontraba en París y es entonces cuando da muestras de una valentía que nadie podía haber sospechado en alguien que solo se había caracterizado por sus golferías. Colaboró con la resistencia francesa, salvando la vida de bastante gente e incluso viajó a Berlín, donde se paseó con una estrella amarilla cosida a su ropa como si de un judío más se tratase. Pero nada de esto le reconcilió con su familia, que dado sus excesos con la cocaína y con la bebida, habían terminado por no tratar con él. En 1945, Luis dice sentirse muy enfermo. Ya en su infancia había tenido algunos problemas de salud. Luis Fernando había nacido con una malformación génito-urinaria que le impedía orinar normalmente. A nadie le fue revelada esta circunstancia y el infante fue intervenido quirúrgicamente, pero todo fue inútil. Luis Fernando falleció el 22 de junio de 1945 a los 56 años de edad, 2 años después que su esposa, Marie, tras una dolorosa operación de castración para extirparle el cáncer de testículos que padecía. Está enterrado en la Iglesia del Corazón de María, en la Rue de la Pompe, en París. Cuando se le dio la noticia a su madre de la muerte de su vástago, Eulalia solo llegó a decir, con la mayor frialdad del mundo, que eso era lo mejor que le podía haber pasado a su hijo. El cónsul de España colocó una cinta con los colores de la bandera española sobre su féretro y sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de la misión española en la Rue de la Pompe, en cuya cripta fueron inhumados en presencia de tan solo 10 personas. Ningún miembro de su familia acudió al sepelio.